empezaba, pues, a cotorrear. O sea, de hecho, llegó un momento en que ya conocías a todos. O sea, ya los veías y qué pedo. O sea, se hacía una mega pedota con Por toda la la banda peda que ya le caía. socializabas. Sí, o sea, ya con la peda todo muy. Pero aparte salías, me acuerdo que a las 8 o 9 de la mañana, bañado en sudor, abrían la cortina y de pinche Saludos, madera que Adrián. salía toda la gente así como lampareada, ¿no? Como pinche conejo en carretera, así de ¡ah, su puta madre! Y pero güey, te la pasabas chingón, pero en ese lugar pasaba de todo. O sea, había días en los que se armaban los madrazos y como era un lugar chiquito, pues se armaba la campal y volaban botellas y todo. Lo chido era que entre los meseros y la banda que pues agarraba la onda, agarraban al güey belicoso y lo sacaban del lugar y pues ya toda la gente era así, a huevo, que se vaya ese carnal y nosotros vamos a seguir la fiesta. Sí, no, 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 Y sí. se ponía bueno, se Sí, ponía bueno. Y sí. después, pues había chicas que pues ya entrando en calor era de vamos a bailar y vamos a bailar. Y ya después dos, tres bailables y era de ahorita no voy al baño, ¿no? O sea. Sí, estaba cabrón, güey, ese lugar. Y me acuerdo que te platiqué y esa noche fuimos y no, man, pasó todo, güey. ¿Te acuerdas que se Todo. agarraron a Se madrazos? agarraron a Hubo madrazos. chicas. Hubo No, 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 mujeres, no. sí, es verdad, es verdad. Sí que, bueno. Bueno, ya después te platico. ¿O estarán escuchando el stream? No, ¿ah? No creo. Pero me acuerdo que ese día me tocó verte que una chava te sacó a bailar a ti. Ah, sí. Digo, supongo que te tocaron muchas más ocasiones, pero ese día tú me habías dicho, no, es que no mames, las morras son bien accesibles. Sí, pues sí, eran buena onda todas. Y tal cual lo te fueron a sacar a bailar y una chava, pues bien, ¿no? Sí, Lo que muy bien, recuerdo. sí. Entonces, sí fue como, ah, cabrón, mira, es verdad, este güey no es mentiroso. Porque ya ves que tenemos otros amigos que sí son medio habladores, ¿no? Sí, no, sí, yo fui y hice, nah, ya cuando vas, no mames, aquí nos van a violar a todos. Cuando vas no pasa nada, dices. No, 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 de te haber juro que sabido. ese día no mames, me fue bien chingón, hasta tres viejas traía. Cierto. No es cierto. Cállese el hocico. Era tu mamá y tu hermana y la mesera que están cargando. Me salí con tres viejas, sí, pero cargándote, hijo de la Sí, chingada. qué borracho. Pero sí, ¿te acuerdas? Bueno, recomendado ese lugar. Creo que ya lo clausuraron, de hecho, porque pues sí, ya cuando empezó esa onda de que ya no dejaban los after y esa madre, pues se lo clausuraron un chingo de veces. Y creo que ya años después, pues sí, ya le caía más banda pesadona y pues ya lo tuvieron que cerrar definitivamente, pero el edificio sigue ahí, entonces pasas y los recuerdos, pues así de, no, yo me acuerdo cuando venía aquí con la muchachada a bailar. Con la palomilla echar el cotorreo, el El cotorreo con despapalle. la palomilla. Sí, era bastante. Tenía mucho ambiente el lugar. Mucho ambiente. Pues, ¿sabes por qué creo? Porque como era el after del Mamá Rumba y del otro, pues toda esa gente pues, es bien alegre, quiere ir a bailar, quiere. Sí, salían enfiestados ya, ¿no? O Sí, sea, querían quiere. seguir la peda. Pues ya llegabas a gusto, ¿no? No era como empezarla, ¿no? Ahí ya llegabas como ya así en el clímax de ¡guau, huevo! Sí. Sí, méteme los dedos por las orejas y la chingada, ¿no? O sea, sí. Entonces, el Jacalito era un lugar. Un lugar. De culto. Sí. Porque me acuerdo que no dejaban entrar, pero si conocías a alguien, era como un poquito más fácil y todo el pedo, ¿no? Así como Sí, que. porque yo me acuerdo que ya teníamos, bueno, un mesero ya nos tenía bien ubicados y ya cuando llegábamos era así, a huevo, nos daban una mesa, que no crean que era la mesa exclusiva, o sea, era una pinche periquera donde te ponían el cartón, pero ese era el beneficio, tener una Así. pinche mesa donde pudieras poner tu cartón, porque los demás la ponían en el piso. En el piso y pues ya sabes que el borracho que tira la chela y acumulas como otros Sí. 30 borrachos que hacen lo mismo y a esos pinches pisos terminan todos negros, todos Sí, resbalosos, pegajosos, pegajos, nada, no, una cosa. güey. Ya ves que llegabas a tu casa con los pinches tenis así. Como cuando sacaron a Lupita del cine, ¿no? Ándale, a la Lupita. También me acuerdo mucho de cuando íbamos, bueno, yo llegaba a tu casa los viernes en la noche Simón, Simón. y íbamos por unas chelas, un 12, hasta eso, un 12, no tomábamos tanto. Sí, un 12. Un 12
Y a beber y a escuchar chistes de Polo Polo. Sí, güey. Un poquito de música. Ya Y... sabes, luego la peda inteligente, ¿no? Ya cuando empiezas a filosofar y Sí, claro. analizar la vida, huevos, sí, como debe de ser. Claro, sí, no, no, es que eso no puede faltar nunca. Una plática interesante de cosas que no sabes bien. Sí, claro. Que nada más con hablarlas profundamente se oyen bien mamalonas, ¿no? Sí, o sea, que vas a hablar de tortillas y no, es que recuerdo que la raza azteca cuando sacaba ese maíz y lo llevaba hasta tu mesa, sentías que los dios, y te no mames, fuiste a comprar tortillas, cabrón, ¿no? O sea, cambia el contexto. Sí, claro, cambiaba totalmente. Totalmente, pero bueno, tus primeras pedas fueron con compañeros de prepa, que tus compañeros de prepa también eran todo un caso, por lo que me contabas. Sí, también eran guerreros y raros, cabrón. O sea, con esos güeyes, aprendí a tomar pues, desde lo más bajo, güey, ¿no? O sea, igual desde Leoncitos. Y ya después sentíamos que por tomar pinche brandy, ya, uy, no mames. Ya sabes, después le pegamos al vodka. Yo creo que de las pedas más estúpidas que tuve con esos güeyes, creo que sí te conté, o, y les comparto a ustedes que vomité a una novia, güey. Creo que sí te conté, ¿no? Con vodka, ¿no? ¿O no? Sí, güey. Es que imagínense, andaba con una morra, bueno, tuve una novia en la prepa, en ese entonces, y era el cumpleaños de uno de mis cuates. Entonces decidimos irlo a festejar a un barcillo muy popular de ese entonces, que era ahí por Marina Nacional, que se llamaba Julio's, que era igual un lugar muy chiquito. Pues la onda que andábamos peleados esa morra y yo, entonces como que ya sabes, ¿no? Y empiezas a tomar y te empiezan a poner las de intocables y se las empiezas a cantar, ¿no? Ah, pero ahí ella ahí presente. Sí, o sea, íbamos ahí, ahí andábamos los dos dedicándonos canciones adoloridas, güey. Ajá. Pero yo andaba bien pedo, güey. Yo me acuerdo que me empezó a reclamar porque yo andaba bien pedo, pero estaba tan pedo, güey, que mientras ella me hablaba, yo solamente escuchaba. Y no mames, güey, o sea, yo le hacía señas con mi mano de que se quitara porque yo quería vomitar, pero ella entendía que yo quería que me acercara más. Entonces me decía, ¿qué quieres? Yo le decía, quítate, chingada, con la mano, pero no me hizo caso hasta que una bonita cascada de jugo de naranja con vodka, güey, por el brazo, el escote y los pies, güey. Llevaba, me acuerdo que unas sandalias, güey. No, no mames, güey. No mames. Qué cosa. ¿Tú Sí, güey. ibas en la... ¿Era la ULA? No, en la prepa iba en el CHA, Colegio Hispanoamericano, ahí en Santa María la Ribera. Ah, en el CHA. En el CHA. ¿Y a dónde te ibas? Ya, por ejemplo, ¿cuáles eran los lugarcitos a donde se iban a beber? Cerca de ahí estaba un billar que tenía varias sedes, que se llamaba Galaxy. Y tenía una sede ahí en Santa María la Ribera, que era donde casi siempre íbamos. Y después también había uno por Marina Nacional, otro por San Cosme, pero casi siempre era ese billar, que después hasta salió en las noticias, güey, porque era un billar, pero vendían bebidas alcohólicas, evidentemente, y pues se convertía en un antro más que billar. Y a cierta hora, por ahí de las 4 de la tarde, como le caía mucho Escolapio, cerraban la cortina porque pues, no tenían permitido tener adolescentes ahí metidos. Pero ya Ajá. adentro ya sabes de que le vamos a regalar una botella a la primera chica que se suba a la barra y nos enseña el chicharrón. Y no, pues sí se ponía bien rudo el asunto, güey. Entonces me acuerdo, güey, que sí, güey, dos, tres veces lo clausuraron y tengo que una vez salieron las noticias por pues la influencia a los jóvenes. A los jóvenes lo estaban pervirtiendo con esas cosas. No mames. Ajá. Oye, espérate. ¿Y tuviste amigas que se pararon en la barra y enseñaron Sí, pues sí. Y ni voy a decir nombres, pero unas ya. chicharrón? No puede ser, no puede ser. ¿Ya, y alguna de ellas ya tiene familia actualmente o no? Sí, güey, dos están casadas, pero pues, está bien, ¿no? O sea, es bonito cuando las veo, verlas a los ojos y cuando nos miramos, decirnos todo con la mirada, güey. ¡Madre mía! Sí, güey. Ok, no, pues entonces sí era, sí era de cuidado. Ese ¿Te acuerdas lo colegio... que? Sí, dime, dime. ¿Mande? Dime, Ah, dime. no, que te acuerdas.
¿Te acuerdas lo que te decía cuando iba a entrar a esa prepa, güey? Sí, claro. Sí. Dile, güey, dile, es el colegio religioso, ¿no? ¿O no? Así es. Sí. ¿Qué te iba a decir? Dile a la gente qué pensabas, qué imaginabas cuando llegaras a la escuela por primera vez. Lo que pasa que pues ya ven que Félix y yo salimos de la heroica Escuela Técnica 36, donde no hacíamos absolutamente nada más que echar desmadre. Sí, éramos sí, unos nacazos, ¿no? Éramos unos pinches perdedores de ahí. Sí, cabrón. Entonces, cuando me iban a meter al colegio militar, que de hecho yo quería estudiar ahí, pero en ese momento me lo hicieron ver como un castigo, de que me iban a meter a la militar por ser un desmadre, dije, Nel, barrio, Nel, jefa, Nel, a mí este sistema no me va a oprimir. Entonces dijo, bueno, no te vas al ejército, pero pues te vas a una escuela de monjas, ¿no? Pero ajá, yo le decía a Félix, vas a ver que en esa pinche escuela donde va pura chavita fresa, con tal de darle corajes a sus papás millonarios, van a andar con el más nacazo y van a andar conmigo. A huevo, a huevo. Voy a ser como el Ulises y la Renata. Es que esa escuela, o sea, era como de gente de buenos valores y todo ese pedo, ¿no? ¿No? A ver, espérame tantito, carnal, que ahora sí me está hablando mi mujer. Dale, te espero. Bueno. Ay, no. Se supone que en esa escuela iban morras, iban morras, pues, de familias decentes, ya sabes. Familia recatada, de buenos valores. El manual de Carreño, casi, güey. Morra del manual de Carreño, pa' acabar pronto. El manual de Carreño, Dios. Efe, no creo que esté viendo el stream ella. Ya. Sí sabe a lo que me dedico, pero no tiene la menor idea, supongo. Si no, ya valió madre. Ah, pero sí, mi Mike. Sí, traía. Aparte, como Mike, te digo, tiene como esta facilidad de ganarse a la gente. Aparte de todo, sabía bailar y sabe bailar muy bien. No sé qué tan bailarín sea ahora, actualmente. Pero sabe bailar muy bien. O sea, baila muy bien cumbias, baila muy bien salsa. Pero muy bien, o sea, es un crack. Y pues, evidentemente, pues eso a las mujeres les encanta, cabrón. Entonces, pues lo veían bailar y pues ahí querían dos, tres bailar con el Mike. Y me tocó ver eso en el Jacalito aquella vez. Sí. Creo que lo recuerdo. Ese día, yo tengo una foto de ese día que fuimos al Jacalito. Un recuerdo, una foto lamentable. No, traía un look espantoso. Espantoso, Dios mío. No sé qué me pasaba por la cabeza. Te van a mandar unas estrellas de la esposa mentando madre. No. No vaya a ser. ¡Ah! ¡Uy! Mira. Yo tengo varias amigas así y sí son así las locas, dice. No, pues es que, fíjate, yo te digo, yo en la prepa no tuve muchos amigos y los amigos que tuve, ¿no? Y las amigas que tuve eran súper, súper, pues, dedicadas a la escuela, güey. Eran muy nerds, no, la verdad. Muy nerds. Enseña la foto. No la tengo a la mano. La voy a buscar y se las voy a poner después. La voy a buscar y la voy a poner después esa foto para que la vean. Un look espantoso. Estas cosas. ¡Pégale! No puede ser. ¿Qué nos dice Mike? Creo que ya se va, ¿eh? Ah, que tiene que ir por su mujer, ¿ves? Que le habló para que fuera por ella. Ok.
Pasó no bueno. No bueno, pelo. Oh, cuidado. No bueno, pelones. Bueno, se terminó la plática. Déjenme salgo del pinche Discord porque me quedé hablando solo. Pero yo creo que podemos. Le voy a decir a Mike lo que dura la cuarentena y lo que sigue la cuarentena, güey. Podríamos hacerlo cada viernes. Unas pláticas con Mike. Y podemos a lo mejor escaletear así como ciertos temas. Les digo, sabe mucho de música, sabe mucho muchas cosas. Le gusta un chingo Rammstein y sabe un chingo de cosas de Rammstein que a lo mejor a muchos de ustedes les podrían interesar. O aunque no les interesen, la forma en que cuenta las cosas. Bueno, entonces ya saben, ¿no? Este tipo de gente que te cuenta algo y te atrapa con lo que te cuenta. Bueno, así es, mi querido Miguel, a quien le agradezco si me sigue escuchando, el haber pasado por acá. Y a ver si vamos estableciendo así los viernes con Mike para ver si podemos seguir haciendo cosas y colaborando mientras. Pues yo creo que está bien mientras sigamos aquí con la carrera del peloncito este. Pues creo que es entretenido, es más plática que otra cosa. Y pues mientras, pues el pretexto pues es estar jugando algo. Como Facebook Gaming no te deja tal cual estar así nomás, platicar, porque pues si no, pues no cuenta como horas de juegos. Yo creo que es un buen pretexto, es un buen pretexto para realizar. Échale aquí. Ah, no mames, cámara. La neta estuvo bien chido, dice. Me apunto para escucharlos. Le voy a proponer, a ver si de alguna manera ahí lo puedo convencer para que a lo mejor se avente el compromiso más serio con nosotros. De alguna manera, ya saben, ¿no? Hay que convencer a la gente, güey, si no, no se compromete con nada. Mientras no diga la 11. Pues fíjate que no, o sea, así como utilizó la palabra, porque sí la utilizó varias veces, no hay pedo, ¿no? Solamente, o sea, solamente cuando la utilice como un recurso de insulto, ahí sí. Pero como es como un recurso de expresión, no, no hay tanto pedo. Jorge, gracias por esas 50 estrellas, qué escote. Chingada madre. Aparte, el peloncito anda desconcentrado. Necesita las pláticas del Maico para ponerse pilas. Venga, peloncito, carajo. Resuelve el partido, maldita seas. Viernes de recuerdos. Chámela. Toque. 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 Ay, no puede ser. La tenemos, es de nosotros. Vamos, vamos por ese pinche gol. Che Juárez, che equipo de 2 pesos. No mames. Ah, me empujaron. Ah, peloncito. Ah, peloncito. Ya se fue. Ya se fue, Eduardo, ya se fue. Ya se fue mal porque tenía que ir por su mujer. Le habló a la mujer para que fuera por él. Estaría padre que nos contara la historia con su mujer de ahorita, con Dani. Se llama Dani su mujer, Carla Daniela, ¿no? Que nos cuente la historia con Dani. Es una cosa impresionante, ¿eh? Una historia de esas. Uf, de esas historias. De idas y vueltas, pero con mucha carnita, muy interesante, ¿eh? Muy interesante la historia que tuvo con su mujer. Que tiene con su mujer, porque todavía la siguen escribiendo, ¿verdad? Estuvo buena la plática, mi querido Ferfel, dice Emi. No, bueno, señores. No, ese pinche Mike. Vivió la vida, ¿eh? Vivió la vida como pocos. Entonces, imagínense con Miguel, ¿no? Sobre todo Miguel, cuando hacemos las reuniones de los amigos de la secundaria. Navarro, entonces, Navarro ustedes algunos ya lo conocen. Es un tipo también muy cagado, muy agradable, ¿no?
Pues imagínense, o sea, Alan es un poquito más serio, ¿no? También tiene sus momentos también de decir cosas cagadas. Pero entonces cuando nos juntamos los cinco, Daniel es un tipo muy inteligente. Él es neuropsicólogo, es neuropsicólogo o neuro algo, güey. Y tiene maestría en ese pedo, un doctorado, no sé qué mamada tiene. Y pa' tu casa, Cruz Azul, pa' tu casita, por imbécil. Y ¿qué se iba a decir? Entonces cuando nos juntamos los cinco, que pocas veces pasa, nos juntamos los cinco en febrero, que fue el cumpleaños de Mike. Nos juntamos los cinco para celebrar a mi querido Mike su cumple. Todavía no había coronavirus ni nada de eso. Podíamos besarnos nuestras bocas. Gracias. ¿Me los escuché? Sí, se ve. Y esa fue la última vez que nos vimos, los cinco. Los cinco juntos. Y la pasamos, la verdad es que me la paso muy bien con ellos. Es muy agradable estar con ellos platicando. Sobre todo Miguel y Daniel son tipos muy interesantes con los que puedes tener una plática más, un poquito más profunda, más interesante, más de cosas, no sé, yo que soy muy preguntón y tengo muchas dudas porque soy un pendejo, casi siempre me las terminan resolviendo entre Mike y Daniel, son tipos muy, muy brillantes, de mucho conocimiento. Entonces, a Mike lo veo más que a Daniel. Daniel, pues, por sus ocupaciones, pues, lo vemos un poco menos. Y cuando va a las reuniones, comúnmente es el primero en irse. Pues porque tiene. Pues porque chamba, ¿no? Pero la verdad es que cuando estamos los cinco, me la paso una bomba, ¿eh? Una bomba. Una bomba. Y siempre recordamos las mismas historias. Siempre las mismas historias. Y no nos cansamos, que es lo más cagado. Y ahora pues que ya están las novias de ciertos amigos, ¿no? La mujer de Miguel, mi amigo Daniel también ya se casó. Y ya los demás somos unos pinches solterones. Pero pues las mujeres igual tampoco se cansan, ¿no? De repente, pues no sé, si llegas a, por ejemplo, no mames, güey, somos una pinche basura de equipo. No puedo creer. Pues cuando va alguien ahí externo, ¿no? A las reuniones que hacemos, pues le vamos a contar las historias, ¿no? Se vuelven a divertir, ¿no? Con nosotros y recordando, recordando. Recordamos un chingo de pendejadas. Sobre todo, yo creo que. O sea, hacemos la. O sea, cuando yo conozco al crew, o sea, pues nos conocí en un plan de amigos y todos eran muy cagados, ¿no? Y hacían, o sea, el crew hace cosas, ¿no? Sobre todo cuando vivíamos juntos, el crew hacía cosas, ¿no? Y se llevaban a veces de maneras tan peculiares como mis amigos de la secundaria hacían. O sea, de repente eso de andarnos enseñando el nepe y así, pues en la secundaria eso lo hacíamos, ¿no? Entonces cuando con el crew, entonces estar con el crew de alguna manera me recuerda mucho cuando estoy con estos cabrones de la secundaria, porque es un tipo de desmadre más o menos parecido. Dios de mi vida, Dios de mi vida, voy a perder este maldito juego. Y aparte mis audífonos ya se descargaron, que es lo peor de todo. ¿Puedes creerlo?